Amigos del YouTube, soy Martal, Martín Martal. Para que me conozcan, varios suscriptores vieron que saliera a hablar algo de Wars Camp para Xbox 360. En este momento estoy con la nueva actualización. Está muy bueno, los gráficos han mejorado. Está bueno todo lo que se refiere a saber qué es lo que tenemos en tanto, o sea, qué es lo que está equipado en cada tanto. Está muy bueno, ya después se lo voy a mostrar. Eso es una de las nuevas voces. Está muy bueno. Muy bueno. También digamos como que el comandante te ayuda a que te posiciones y te diga quédate acá, muévete para allá. No sé si lo van a escuchar bien porque estoy con sonido, o sea, sonido ambiental. En este momento estoy jugando una partida común, o sea, de batalla estándar, no de pelotón, nada, sino de aleatoria. Estoy jugando con el IS, porque lo estoy levantando para poder llegar al IS 3, que la idea es en ese tanque para poder llegar ya al tier 10, lo máximo que tengo el tier 8. Está bueno, porque quiero que escuchen un poco a ver si me voy a dejar. Esa es la voz del comandante. Ha mejorado mucho el asunto de... O sea, si yo tengo un buen armamento, quiero hacerlo funcionar, digamos. Eso está bueno, porque digamos que el que tiene mejor ventaja, o sea, se tiene mejor armamento, ahora tiene ventaja sobre los demás. Cosa que antes no podíamos, por ejemplo. Yo estaba en el tanque y puedo subir a tier 10, hasta tier 9, perdón. Y no podía pelear contra ellos, porque no había forma de penetrarlos o de hacerles daño. Ahora, gracias a la organización, y está bueno. Porque lo que estamos debiendo, digamos, a nuestro tanque, deberíamos estar parejos con los demás. O sea, si bien es injusto para los que ya
dieron por este tramo. O sea, quiero que se interprete que lo que digo es estar parejo en cuanto a los tiros más altos. Si bien no estamos parejos, porque el IS ahora está como 17, no es parejo. La puedo hacer que me entiendan, sino que ustedes saben de qué hablo, ¿no? Para nosotros que somos nuevos, es importante que nos atrape el juego, a mí me atrapa con el juego. Esas voces me están mostrando más dulces. Saqué 377 de daño que antes no hubiese. Más de 200 no sacaba. Mejoró la red de camuflaje. O sea, si yo tengo, digamos, la habilidad de camuflaje más la red, se combinan mucho mejor que antes. Está muy bueno. Escucharon, no sé si trataron, se traté en este punto, me dijo el comandante. El enemigo nos está mirando. Si bien yo tengo sexto sentido equipado, está bueno que el comandante también te lo haga recordar, digamos. Por ahí uno se olvida, creo, ¿no? A ver. Si bien antes esas voces estaban, pero ahora es la voz del comandante, no de la tripulación. Sí. Bueno, lamentablemente no tengo mucha memoria ahora para poder mostrarles. Ya voy a subir un buen video para que no le di al Black Price. Bueno, listo, todas esas cosas nuevas que han salido están muy, muy buenas. Bueno, en cuanto a la calidad de imagen, olvidate, se ve cada mínimo detalle. Solo pude ver ese detalle de imagen perdón, porque recién vengo de hacer una desinfección. Me conocen, saben que soy una empresa de esas. Bien. Estoy un poco desafiado. En realidad con el chino. ¿Qué es lo que estaba diciendo cuando no me acuerdo tanto? Está buena, bueno, eso era lo que quería decir. La actualización, digamos, mejoró muchísimo para 360 el gráfico, cosa que yo veía solamente con la Xbox One. La One, el gráfico, muy bueno. Digamos, las Xbox One serían mucho mejores, o sea, los gráficos eran mucho mejores, los detalles, por ejemplo, más cositas,
chicos, langostas, flores, el corte del pasto, el pasto, todo eso, eso está bueno. En la Xbox One se ve mucho mejor que en la Xbox 360. Pero en esta nueva actualización, que es la 2.0, la 2.2, perdón, ha mejorado. Está bueno. Bueno, ya voy a un poco de pasar en el tiempo y ya me conozco. Estoy grabando desde PC, la cámara web de la PC. Voy a tratar de ir subiendo el resultado del mercado cuando termine la temporada, así que grabando, no voy a permitir estar mucho tiempo haciendo videos y todo eso. Así que bueno, espero que le sirva a este tipo de tutorial, digamos. Escuchar más que nada, no de ver, ya voy a subirme, bien. Bueno, más que nada quería que fuera de fondo los cambios y contarles más o menos qué es lo que había sucedido con la nueva actualización. Me encanta, está muy bueno, todo el juego. Lo que no entendí fue que me iban a dar día de compra premium más 200 de oro por jugar con cada carro. No me pidieron nada por esperar la actualización sin tener que jugar siquiera el minijuego que viene en la pantalla principal. Para que tengan en cuenta, para aquellos que me preguntaban, en la actualidad tengo lo voy a nombrar así y después vamos a hacer un video bien detallado con cada uno. Tengo el tanque Premium Tier 8, el M6E4. Gracias a mi amigo Eligano, pude agarrarle la mano. Todavía no puedo ganar con eso. Tengo una artillería de Tier 5, el M41, muy bueno. Tengo todo desarrollado, voy a por el M44 y ahí para tengo guardado el Matilda en el Tier 4, me encanta el Matilda, me dio muchas satisfacciones en cuanto a la jugabilidad y a ese día, ¿no es cierto? Fue hasta el Tier 6, pero bueno, 4.5 algo muy bien. Después tengo el famoso Knight, no sé cómo se llama, es el Trombo, la edición limitada que vino en la bandera toda la inclusa marcada, o sea, para mostrar que todo la bandera inclusa está bueno. Está lindo, viene equipado con viaje suave, pero que no se ha sentido, y hermanos de arma. Eso ya después se lo voy a mostrar bien para que lo vean los chicos que me pidieron, si era excelente. Después estoy con el Churchill 1, que lo dejé ahí, en realidad porque quiero llegar a la rama de Price,
Y ahí, bueno, pues, llego hasta por lo menos al control. No sé si llegar al control. Estoy viendo. Bueno, después tengo el tanque medio IR-6PK30.02M. Estoy sufriendo con todos los cargados. Pero como me va a dar el panto, es muy buen tanque. Y de ahí me da el panto 2, puedo elegir el Tiger 2, pero como tengo el Tiger 1, y voy a seguir toda la rama del panto, que es el D50-29 y el E50-29, todo tal que me voy a echar. Pero en esta 3002 la mira. No le engancho. Yo tengo guardadito el Beta 3001H. Ese me dio la, no sé si alguno de ustedes lo tiene, pero me dio en la torreta, el cañón, perdón. Tengo varias como medallas, rayitas, ganadas. También, un tancazo de 2005 alemán de K3001H, buenísimo. Ese es el que me da la rama para llegar al K3002 y el K3001H, de 2006 para llegar al buenísimo, eso lo tengo guardado. Bueno, tengo el Beta 3601H, pero es muy bueno, pero me dio el Tiger. Y tengo ya desarrollado, trataría de llegar a completar el Tiger 2, que me faltan 69.519 dólares. Después tengo el Stuk 3, de Tier 5. Eso lo tengo para hacer toda la rama de Chespan. Mi primer carro premium fue el Tier 4 Valentine 2. Ese fue mi primer carro premium. Era consola. Era consola y me dio bastante. Ganó muchas mejoras. Después tengo el otro tanque premium que compré, el segundo, el Turchin 3, el Tier 5. El Turchin 3. Bueno, no hay mucho más decir. Tiene buen pintaje, pero no tiene nombre. Después ya yo estoy desarrollando toda la parte de curso, así que estoy hecho bien. Tengo el KB1, el KB1, KB1S, tengo el KB85, que lo cambiaron por el KB1S en la actualización anterior, el 85. Tengo el P150, que venía junto con KB1S antes de la actualización. Tengo mi querido IS, no, se no me canso de jugar con el tanque. Y voy a por el IS-2, el IS-3, perdón, y después el IS-8, después el IS-7, y el IS no me para nadie. Bueno, después tengo el SU-85, que es el Tier 5, también mucho, que me dio el SU-100, el cual lo estoy desarrollando para seguir el SU-152. Tengo dos para el SU-100M1, no me gusta. Y después el SU-152, que ese sí es la rama.
se me da el visu 152, después me da el object 704, que es el 19, y el object 268 de 2015. Esos son todos los carros que tengo por ahora. No tengo pensado en comprar otra cosa. Ya voy a ver. No estoy con el premio ni nada ahora. Ahora me voy a fijar cuánto me queda de la última ronda. Para mí ese premio queda un 13.600 que solo salto a la ronda. Bueno, amigos, ya me conocieron. Ya vieron mi cara. Para los que me conocen. Saludos a todos los amigos que nos han podido alertar. Francisco, Chino, Manuel, bueno, a Ramón, porque ahí se podrían hacer un video. Ya lo voy a hacer, me estoy preparando. En este momento que estoy grabando este video, no tengo memoria suficiente para poder grabar la pantalla, pero la cual voy a decir. Espero que no lo haya aburrido y bueno, ya saben, suscríbanse, compartan, comenten todo lo que necesiten, díganmelo. Bueno, como dice mi amigo Eliana, soy fanático tuyo, loco. Nos vemos en el campo de la vida. Gracias.